La mitología es un recurso ampliamente usado para inspirar y describir historias y relatos con base en otros ya creados y existentes. Nos encanta contar historias, apasionarnos por los misterios y lo sobrenatural, y siempre tratamos de darle un origen a todo lo que nos rodea, desde simples formaciones geológicas hasta los más grandes desastres que hemos tenido la suerte de registrar. Y por alguna curiosa razón, casi siempre lo hacemos en forma de criaturas y seres poderosos y místicos, los cuales parecen regir el mundo. En los videojuegos sucede mucho esto, y Monster Hunter no podría ser una excepción. Hoy, conoceremos a un par de monstruos que parecen estar inspirados en aquellas criaturas que se relatan en culturas y religiones desde tiempos inmemoriales, y que ahora se baten a duelo constantemente contra aquellos seres mortales a los que llamamos cazadores. Antes de comenzar, es importante destacar que las siguientes comparaciones que verán a continuación no son canon o oficialmente confirmadas. Este es un recopilatorio personal de acuerdo a la investigación de similitudes entre los monstruos y la mitología con el mero propósito de entretener. Para quien guste ahondar más, dejaré los enlaces recopilados en la descripción. Y como siempre, el orden de este recopilatorio no tiene importancia, así que no se maten en los comentarios por ello. Yo soy Acantorcero y estos son 5 monstruos inspirados en la mitología en Monster Hunter. Número 5. Najarala. Y comenzamos con un monstruo que sin duda fue una brisa de aire fresco para la saga, con una estructura que no se había dejado ver en la saga principal, al menos hasta ese momento. El Najarala es un Wyvern que llegó a inaugurar una categoría nueva de monstruo, el Wyvern Serpiente, siendo este y el reclasificado Remobra, antes Wyvern Volador, desde la segunda generación, como los primeros monstruos de este grupo. Apareciendo por primera vez en la cuarta generación con Monster Hunter 4, semejante en apariencia a un leviatán, con la diferencia de tener solo las extremidades frontales completamente desarrolladas, haciendo que se deslice en vez de caminar. Es un monstruo que al verlo seguramente habrás relacionado con una de las deidades más importantes de la cultura mesoamericana, el gran Quetzalcóatl. Y podría parecer que es así, pero nada más lejos de la realidad. Y es que el Najarala, debido a su estructura y habilidades, está inspirado ¡esta madre! Uno de los 7 monstruos legendarios de la mitología guaraní, traducido al español como víbora loro o serpiente loro. Es descrita como una criatura con cuerpo de serpiente, cabeza de ave, con un gran pico, plumas en la cabeza y espalda, y 2 extremidades principales por encima de la cintura. Descripción que coincide justamente con la del Najarala. El... Voy tú. Gracias, Rafaelito. Es un ser que habita en las zonas pantanosas, adora la humedad y es capaz de ahogar a las personas que osan dañar a los animales acuáticos de la región. Tan es así que es conocido como el protector de los mismos. Y bueno, del Najarala en sí hablaremos poco esta vez, ya que está reservado para otro video especial más adelante. Pero es sin duda una criatura asombrosa que no debería tardar en ser más explotada por la saga. Número 4. Somnacant. Trayendo algo más nuevo y reciente, un leviatán que aterrizó en la quinta generación con Monster Hunter Rise, el Somnacant es, de los 5 en esta lista, el monstruo del cual sí está confirmada o al menos se obvia su origen mitológico. Y es que siendo Rise una entrega muy inspirada en la cultura japonesa, se añaden muchos conceptos, características y detalles en la misma, tanto de locaciones, herramientas y aditamentos estéticos, así como de monstruos en general. En este caso, el Somnacant se basa en las sirenas del folclore japonés, mejor conocidas como Ningyo, el cual es un yokai con la estructura de un pez en su mayoría, y rasgos humanos principalmente en el rostro y en sus extremidades con dedos que suelen ser huesudos y un par de garras afiladas. Siendo estos rasgos, junto a sus característicos cantos, los que más se acercan al Somnacant, pero también teniendo diferencias, como la de tener 4 extremidades en lugar de 2. El origen de su nombre deriva de las palabras somnus, o sueño en latín por sus capacidades omníferas, y acanta, que significa espina, haciendo alusión a la capacidad que tiene para lanzar una especie de estas de su boca. Como dato adicional, se dice que la carne de Ningyo alargaba la longevidad. Sin embargo, hacer esto era considerado una calamidad y traía consigo tormentas e infortunio. Me pregunto si la carne de Somnacant dotará de las mismas propiedades. En fin, está claro que la inclusión de la mitología japonesa es uno de los aspectos más interesantes que tiene Rise. Número 3. Kirin. Y llegamos a uno de los monstruos más rápidos del viejo mundo. Un monstruo tan escurridizo como escaso que lleva acompañándonos desde la primera generación y que es uno de los dragones ancianos más longevos de la saga. Este monstruo está basado en 2 especies de criaturas de diferente folclore, pero con ciertas similitudes entre sí. Estos son el unicornio, una criatura de la mitología europea el cual posee un cuerpo de un antílope o caballo, teniendo un solo cuerno en su cabeza, y el Kilin,
Una criatura nacida en la mitología china que llegó por intercambio cultural a la cultura japonesa. Con la piel escamosa de un dragón y el cuerpo de un mamífero con pezuñas, y afina al elemento fuego cubriendo su cuerpo y pudiendo controlar este. Fuera de las semejanzas, las principales diferencias residen en el elemento dominante, siendo en Monster Hunter el trueno o rayo, y con principal debilidad con el fuego, irónicamente el elemento original de este mitológico ser. En cuanto al concepto de unicornio, siempre se ha relacionado a este con la característica de ser criaturas muy difíciles de encontrar o tan sumamente especiales que son casi imposibles de ver. Rasgo que también comparte el Kirin en Monster Hunter, sabiendo que son dragones ancianos poco vistos, como se menciona en su ecología. Entre muchos de los relatos acerca de esta criatura, de las descripciones que más concuerdan se encuentran en el compendio de informaciones realizadas por el historiador griego... ¡Ay, otra vez! Gracias. En donde los describe como animales en forma de burro, con un cuerpo blanco, cabeza púrpura y ojos azules y de tamaño igual o mayor al de un caballo. Tan rápidos, fuertes y con tal fiereza que era imposible capturarlo vivo. En la mitología como en Monster Hunter, no hay duda que el Kirin es un ser muy especial. Y hablando de dragones ancianos, ¿sabías que solo el 12% de los cazadores son capaces de cazar más de 50 dragones ancianos de rango maestro? Si quieres ser parte de esa élite, no olvides suscribirte y dejar tu me gusta en este video. Estamos camino a los 10.000 suscriptores. Ayúdanos a llegar a la meta. Número 2. Dalamadur. Este es quizás el monstruo más difícil del cual encontrar alguna referencia que pueda ser mínimamente oficial, o en dado caso que coincida con su aspecto. Pero sin duda el Dalamadur nos recuerda a muchas de las más grandes y poderosas serpientes mitológicas de todos los tiempos. El segundo monstruo más grande en la saga mundial, solo por debajo del Zora Magdaros. Un dragón anciano imponente, temible y peligroso. Apareciendo por primera y única vez en la cuarta generación de la mano de Monster Hunter 4 y 4 Ultimate para la saga mundial, el Dalamadur es un dragón anciano con forma de serpiente que cuenta con dos extremidades principales en su parte delantera, además de una serie de espinas negras que recubren gran parte de su cuerpo. Es un monstruo que posee una envergadura promedio de aproximadamente 440 metros de acuerdo a su bestiario, tiene múltiples ataques devastadores y posee el control de una fuerza extraña que le permite incluso invocar meteoritos a su alrededor. Y si te preguntase a qué monstruo de la mitología te recuerda este ser, seguramente pienses en Jormungandr. Jormungandr. Gracias. La serpiente del mundo. Esto debido quizás en parte al éxito del reinicio de God of War después de verla aparecer por primera vez y por su parecido en tamaño con esta última. Sin embargo, hay otra criatura que se amolda más a la descripción y características del Dalamadur. Estoy hablando de Apophis, una criatura mitológica del antiguo Egipto, el cual era la viva representación del mal. Encargada del ciclo solar, la encarnación del caos con una única meta, romper el orden cósmico. Uf, qué poético. Su fisonomía describe una serpiente gigante, que es capaz de causar terremotos a medida que se adentra más y más en las profundidades. Cuenta la leyenda que cada que Apophis es herido, el cielo se torna de un color rojo tan profundo como los mismos ojos del Dalamadur. No cabe duda que este monstruo inflige esa misma sensación, imponente, con una aura tan oscura y maligna que hace temblar a cualquier cazador que ose enfrentarse a él. Número 1. Amatsu. Y por último, un dragón anciano más. Sin duda estas criaturas están tan rodeadas de un aura de misticismo al ser seres tan especiales como poco comunes para el ecosistema. Esta vez, tenemos a un monstruo muy querido por la comunidad. Uno que le habrá sacado más de una sonrisa, y quizá también sudor de sufrimiento, a más de un cazador. Este dragón anciano, apareciendo por primera vez en Japón con Monster Hunter Portable 3 RD, y a pesar de que esta entrega nunca llegó a territorio occidental, es muy bien conocida, tanto como el monstruo del que hablaremos a continuación. Y es que la Matsu es, junto con el Sinogre y el Alatreon, el alma de dicha entrega. El dragón de las tormentas, la tempestad pura hecha monstruo. Uno de los dragones ancianos más poderosos tanto de forma general como en dominio del elemento agua. Conocido en Japón como Amatsu Magatsuchi y estrenado en la saga mundial con Monster Hunter Generations, es un dragón anciano que por sus características y su lore dentro del juego, se relaciona con una criatura perteneciente a la mitología china. Y hablamos ni más ni menos que de Shenlong. No, espera. Ese Shenlong no. Este Shenlong. El dragón chino de la lluvia y el viento.
conocido por formar parte de los 9 grandes dragones chinos, descrito como un dragón de color azul, con forma de serpiente y la capacidad de camuflarse en el cielo gracias a sus escamas que pueden cambiar de color. Este dragón está fuertemente relacionado con el control del clima, lo que causaba que los antiguos pobladores lo veneraran al creer que les ayudaría a propiciar una buena cosecha invocando la lluvia. Si bien en la mitología china Shenlong es considerado como un ser de buena suerte, el Amatsu por el contrario es considerado una calamidad, capaz de crear los peores desastres naturales, que incluyen tormentas y huracanes a donde quiera que va. A pesar de eso, en cuanto a comportamiento comparten muchas similitudes, ya que ambos son dragones que pasan la mayor parte del tiempo en el aire sin tocar el suelo, poseen extremidades sin desarrollar, controlan los elementos agua y viento y son capaces de causar tormentas y huracanes. Amaxu es un monstruo que se extraña y que para nada sobra en la saga. La esperanza de verlo pronto otra vez aún se vislumbra en la distancia. Y estoy seguro, hablo por todos, que esperamos con ansias poder volver a enfrentar al Shenlong del Monster Hunter. Y como siempre, esto ha sido todo, mis queridos cazadores. Ahora cuéntame, ¿cuál es tu criatura mitológica preferida? ¿Qué otros monstruos crees que estén inspirados en criaturas mitológicas y por qué? ¿A cuál de los antes mencionados te has enfrentado? Déjame tus comentarios y opiniones en la caja. Muchas gracias por llegar al final de este video, deja tu like si te ha gustado, suscríbete para que no te pierdas de más contenido precioso de Monster Hunter y de videojuegos en el canal, y no olvides pasarte por nuestro canal oficial de Discord en donde podrás hablar y conocer a más cazadores y amantes de los videojuegos como tú y como yo. Se despide de ustedes su amigo y compañero Acantorcero deseándoles un excelente día, tarde o noche, dependiendo en el momento en el que vean este video. ¡Hasta la próxima!